días pasados es de público conocimiento que estuvimos reunidos con los concejales y se iba a formar una comisión con el apoyo de todos los bloques, del Departamento Ejecutivo y algunas fuerzas vivas para el cómo podemos solucionar el problema del casino de Necochea para que no se pierda la plaza. Y venimos a ver cómo iba ese tema, si ya estaba formada la comisión, si tenían alguna novedad, andamos en eso. Hasta el momento no saben si ha habido convocatoria. No, todavía convocatoria no tuvimos. Nosotros no tuvimos y venimos a ver porque los tiempos nos apremian. Ya estamos encima de la temporada y nosotros, por la información que tenemos hasta después de la temporada. Entonces queremos ir resolviendo todos los temas para ver si le podemos dar una solución. Novedades de la provincia de Hansen, había un rumor que entraría en la licitación el casino de Necochea, ¿hay algo confirmado? Bueno, no, en realidad no hay absolutamente nada confirmado, sí, estamos al tanto de esa información que trascendió, nosotros llegamos a la conclusión que es una información que ya había sido dada a la luz a principios de agosto de este año, donde se inclinaría la balanza a favor de la licitación, a favor del casino en la ciudad de Necochea. Nosotros no tenemos la confirmación de esos trascendidos, por lo tanto acá, como dice el compañero, seguimos avanzando en el camino que iniciamos a mediados de septiembre, que es en la conformación de la comisión por el casino, por la sala de juego de la ciudad de Necochea, conformada por los distintos bloques del Consejo Deliberante, las fuerzas vivas, y teniendo en cuenta también ante esta serie de trascendidos que imaginamos van a ser pasos ciertos de cambios en el Ejecutivo local y futuro cambio en el Consejo Deliberante, vemos realmente la necesidad rápida ya de la conformación de esta comisión, como bien decía también el compañero, a fin de acelerar estos procesos. Incluso apuran porque si lo de la licitación se concreta, la idea del gobierno bonaerense es que sea antes de fin de año. Eso es lo que se dice. Entonces, en base a eso, vos imaginate que de acá a fin de año hay 60 días. En 60 días estamos hablando de 4 sesiones ordinarias, que podría tratarse algún tema en el Consejo Deliberante, con cambios de gobierno a nivel nacional, provincial y también municipal, cambios legislativos y cambios ejecutivos. Por lo tanto, nosotros consideramos de forma urgente nos convoquen a fin de trabajar en pos de buscar respuestas a esto que, insistimos, no detalle menor, y lo vamos a volver a decir, son 70 fuentes de trabajo locales.